¿Quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos. Pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños, y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la escuela de negocios de América Latina con mayor proyección global. Con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexandra Solano, directora del Centro de Evolución Digital y del Hub de Transformación Digital. Hoy les damos la bienvenida a nuestro panel de EGADE Future Forum con el tema de Agile Enterprise. Nos acompañan en nuestro panel el doctor Carlos Osaya, director de área de Grupo Oval, y Francisco Jiménez, socio de Bain & Company. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues muy bien, ¿qué les parece si comenzamos colocando un poquito el marco conceptual de Agile Enterprise? Cuando nos hablan de este tema de Agile, pues viene a nuestra mente así como sistemas duales, donde aparece la empresa jerárquica operando para ejecutar y al mismo tiempo generar una estabilidad, pero tenemos una estructura paralela que es como una red como de emprendimiento que nos ayuda a innovar y a crecer, y todo eso convive en la misma empresa. Pero, pues, Carlos, tú aquí, déjenme compartirles, Carlos es aquí una estrella en el mundo académico. Gracias. Es la figura en transformación digital, no solamente en el TEC, en EGADE, sino a nivel de país y tal vez Latinoamérica. Entonces, pues, Carlos, antes de que empecemos a profundizar en la aplicabilidad, nos encantaría que nos expliques, como decimos aquí en la academia, en alta plastilina, este concepto de la empresa ágil, y comenzamos como a entonarnos en el tema. Bienvenido y muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Alexandra. Un placer estar aquí. Mira, una organización ágil es aquella que responde y se adapta rápidamente a los cambios que están ocurriendo en su entorno competitivo, en su mercado, en las preferencias de sus clientes, ¿no? Es aquella organización que realiza múltiples experimentos para ir probando sus hipótesis, porque sabe que estamos en un entorno que es cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, es una organización que entiende que las reglas que funcionaron en la era industrial ya no son aplicables en la era digital. Por eso es que el tema me apasiona y me parece muy importante este webinar. Pues muchas gracias, Carlos. No sé, Paco, si tú ahí quisieras también abordar un poquito, aunque sea complementar el punto académico. Sí, que claro que ahorita sí. Nos expone. Completamente de acuerdo con Carlos. Nosotros en nuestra experiencia hemos ayudado a varias compañías a hacer esta transición de cómo adoptar las capacidades ágiles y volverlo parte del ADN de la empresa. Y yo te diría que, adicional a lo que dice Carlos, las empresas ágiles viven un proceso de cambio que no es trivial y que nos lleva de organizaciones tradicionales, burocráticas, a organizaciones que empoderan a la línea para crear el cambio, ¿no? Y eso, de alguna forma, todos nosotros hemos sido entrenados, ¿no?, en procesos waterfall, en procesos que lo que buscan es controlar el output y minimizar las desviaciones. Y lo que está sucediendo es que, dado todos los cambios que hay en el mercado, dada la tecnificación, dada la digitalización, dada el cambio de experiencias que está teniendo el cliente final, pues esto ha obligado a las organizaciones a no poder seguir procesos rígidos,
únicamente para desarrollar y crecer, y las empresas ágiles son las que exitosamente, independientemente de en qué industria estén, logran generar este tipo de dinámicas que les permiten mejorar su output versus el mundo cambiante y las expectativas cambiantes de los consumidores y clientes. Muy bien, muchas gracias, Paco. Y a ver, Carlos, un poquito también metiéndonos en este marco teórico. Esto de la agilidad, estaba estudiando y leyendo para nuestro webinar, que tiene como su origen en principios que del Agile Manifiesto, que de House of Lean. ¿Nos pueden platicar un poco del origen para entender un poco su aplicabilidad, ¿no? Porque son como muy implacables, ¿no? Dicen, no, pero es que todo tiene que ser mejora continua, pero sin piedad, o cosas así por el estilo muy extremas. ¿Nos podrías platicar un poquito de esto, claro, del Agile Manifiesto, y por qué surge esto? Gracias. El Agile Manifiesto surge en 2001 por un grupo de desarrolladores de software que se autodenominaban anarquistas. Y estos principios que dices, o sea, aquí tengo los cuatro principios que leí en el libro justamente de Bain, que publicaron el año pasado, sobre hacer ágil de manera correcta. Y el primero es esto: individuos e interacciones por encima, ¿no?, de los procesos y las herramientas. Segundo es software funcionando por encima de la documentación excesiva. El tercero, colaboración con el cliente por encima de una negociación contractual. Y el cuarto, responder a los cambios por encima de seguir un plan. Entonces, por ejemplo, si vemos el último, pues es justo lo que estábamos comentando, o sea, como el entorno es tan incierto, volátil, ¿no?, y las relaciones causa-efecto ya no son tan claras como eran en la era industrial, entonces el ya no podemos pretender, ¿no?, de que hagamos un plan y que el plan vaya a ser perfecto. Sabemos que nos vamos a equivocar, el plan aquí se vuelve más un sentido de dirección, ¿no?, una visión aspiracional de dónde quiero ir, y en la ejecución pues voy a tener que ir resolviendo la incertidumbre. Por eso es tan importante el hacer ágilmente estas pruebas de hipótesis, ¿no?, para corregir el rumbo, porque sabes que el rumbo va a ser algo que no puedes predecir. Pues muy bien, y aquí Paco y Carlos, bueno, en la teoría eso se ve muy apasionante, pero en la práctica a mí me han dicho que eso está como muy complejo. Y si yo fuera un empresario o estoy en una empresa donde quiero empezar a aplicar estas metodologías ágiles, ¿por dónde empiezo? Primero, ¿cuáles metodologías existen o cuál es ese roadmap que debo de seguir para implementar? Si quieres tú, Paco, y luego le damos la palabra a Carlos para que cambiemos un poquito el ritmo. Sí, claro, Alejandra, es una excelente pregunta. Mira, como decía Carlos, ¿no?, si esto bien se origina hace ya varios años, no es nuevo, ¿no?, en el desarrollo de software, ¿no? Lo que ha venido pasando con el tiempo es que incrementalmente las áreas más allá de software se están viendo con la misma necesidad de generar resultados rápidos y poder establecer mecanismos de prueba y error para avanzar más rápido, ¿no? Lo que, adicionalmente a lo que Carlos mencionaba, lo que Agile también logra es tener este entendimiento que un problema se puede romper en pedacitos y que el resolver cada uno de esos pedazos te lleva a la resolución del problema en toda su proporción, ¿no? Entonces, esta concepción de poder romper un problema en pequeñas unidades, ¿no?, tiene distintos nombres y distintas connotaciones en distintas metodologías, pero es un precepto fundamental. Respecto a tu pregunta de metodologías Agile, pues hay varias, ¿no? Toda aquella metodología que tiene involucrado prueba de error y ciclos rápido de resultados, ¿no?, entra dentro del contexto Agile. La primera metodología Agile, digamos, de nuestra era fue Lean, ¿no? Si se acuerdan, Lean tiene un objetivo de reducir precisamente el desperdicio, las variaciones, ¿no? Pero Lean tiene una visión muy orientada a la eficiencia para mejorar procesos, dejaba a un lado el feedback continuo del cliente como juicio último de si el producto, el servicio o el proceso era el correcto. Cuando nace Agile, nace la metodología Scrum, ¿no?, que es hoy por hoy, junto con Lean, yo les diría, la metodología más utilizada para desarrollar la capacidad Agile.
Y Scrum, el concepto de Scrum, ¿no? Que si se acuerdan, esto es un tema, viene del rugby, ¿no? Cuando se juntan todas las personas para hacer el saque de la pelota, o cuando hacen el team back los equipos de fútbol americano, ¿no? La razón de por qué se llama así es que porque cuando tú tienes un equipo agile que empieza a funcionar de manera exitosa, los equipos tienden a trabajar de manera en conjunto, ¿no? Y entonces esta simbología de estamos trabajando en conjunto, centrados en un problema, todos somos iguales y estamos empoderados para resolverlo, de ahí viene el nombre. Y básicamente tiene algunos preceptos Lean, pero concretamente son ciclos rápidos de prueba y error, con un equipo multifuncional empoderado para resolver el problema, en donde el juicio último es un prototipo que se le llama producto viable mínimo, o MVP en sus siglas en inglés, que se le pone enfrente al cliente, y hasta que el cliente no te da feedback, no puedes juzgar si en ese periodo de tiempo cumpliste con esa necesidad, ¿no? En general, hay más detalles, pero esa es la metodología Agile más utilizada, ¿no? Muy bien, Carlos. Y tú, en los modelos que has visto y las metodologías que has tenido oportunidad de ver con otras empresas, ¿cómo es esta experiencia con este tipo de metodologías? ¿Coincides que Scrum es lo que más se utiliza? Nosotros usamos cuando está responsable del área de sistemas en Grupo Nacional Provincial, que es una de las empresas del grupo, usamos Scrum. Y fue complicado. O sea, porque era un proyecto muy grande y escalar fue un poco complicado, ¿no? Pero realmente quisiera salirme un poquito del tema de metodología per se. O sea, tú hablaste de las organizaciones jerárquicas, ¿no? Y sí creo, y ahorita Paco comentaba de los equipos empoderados, ¿no? Y que trabajan sobre algo y que están, o sea, son más autónomos. Esa parte yo creo que es la manera adecuada de ver lo que es una organización ágil. No es, como decía Paco, son todas las funciones de la organización, ¿no? Pero tienes que empezar porque se entienda el cambio en lo más alto de la organización. Si no, lo que vas a acabar haciendo es, sí, como nosotros en sistemas desarrollábamos ya con estas metodologías ágiles, pero el chiste es que toda la organización se vuelva ágil y que toda la organización entienda que tienes que hacer lo que decía Paco, de ir probando tus hipótesis lo más rápido posible y de que el juez último es el cliente, ¿no? Muchas veces, o sea, nosotros en el entorno que había antes simple, que donde esas relaciones causa-efecto, pues sí te podías dar ese lujo, ¿no? Hasta cierto punto. De decir, yo sé lo que quiere el cliente, pero ahora no, ahora tienes que co-crear la solución con él, ¿no? Y luego también con los empleados, o sea, también este red tape que existe en las organizaciones se tiene que ir eliminando, ¿no? Porque el futuro lo vamos a construir todos en la organización, entonces tienes que enamorar a todos de una visión a futuro y dejarte ayudar. La innovación ya no va a ser de los gurús que están con bata blanca en X laboratorio, ¿no? Sino va a ser mucho más abierta y tenemos que cambiar de la cultura para que se puedan cometer errores, ¿no? En muchas empresas cometes un error y te corren, ¿no? O te quitan el bono. Y el problema es que ahora, si no cometes errores, no vas a poder sobrevivir porque es la única manera de innovar y la innovación es la fuente del crecimiento sostenible. Entonces, tiene que cambiar el mindset en lo más alto de la organización y verse esto no como un proyecto más, o sea, es realmente hacer el futuro de nuestra empresa. 100%, Carlos, y yo quisiera agregar ahí que es una muy buena introducción a por dónde empiezas, Alexandra, que fue tu pregunta. Nosotros, evidentemente, en la experiencia nos ha tocado ver casos extraordinarios de empresas que se transforman, ¿no? Y que adoptan las metodologías ágiles en un alto porcentaje en la organización. Lo primero que hay que reconocer es que esto es un proceso de cambio que toma años, ¿no? Las empresas que han llegado a altos niveles de adopción pasan por una trayectoria de 3 a 5 años, ¿no? De desarrollar el concepto y escalarlo. Lo segundo es, concretamente, hay 3 cosas que tienen que pasar al punto de Carlos. Número 1, tiene que haber un convencimiento al nivel más alto de la organización. A nivel directivo del CEO o de los senior leadership. Y no tienen que estar todos convencidos, pero sí un número importante que deje, que se deje, ¿no? Si quiere ser el que pruebe en este tipo de métodos y que los viva y que luego sirva, ¿no?
para contar sus experiencias y convencer al resto de la organización. El otro elemento crítico, ¿no?, tiene que ver con que la metodología es importante, pero déjame decir algo que va a ser un poco controversial, es lo de menos, ¿no? Lo que es importante es para qué la usas. Si la organización está convencida, va a atacar problemas que son de alta prioridad, ¿no? Déjame ponerte ejemplos. ¿Cómo logro mejorar el nivel de servicio en una sucursal que está atascada de clientes a las 12 del día y que eso me pasa en 1,000 sucursales? ¿Cómo logro mejorar la experiencia que tienen mis clientes en un call center? ¿Cómo genero un nuevo producto donde tengo 5 conceptos y quiero empezar a entender si se van a vender o no se van a vender? ¿Cómo reduzco 50% el costo de mi proceso de cadena de suministro, ¿no? O sea, tienen que ser problemas fundamentales de la organización, ¿no? Y el otro es, ahí sí, ¿cómo ejecutas el método disciplinadamente? El método no es complicado. Lo que es complicado es que las organizaciones, en una escala pequeña para probar, decidan asignar recursos dedicados, que es algo que pide el método, 100% dedicados a resolver el problema, que estos recursos tengan un mandato claro de la alta dirección para que el problema sea un problema crítico, como dijimos, y que tengan los recursos. ¿Cuáles son las 10 sucursales en donde voy a probar esto? Y que si tengo que hacer cambios fundamentales en cómo opero ahí, a nivel de prueba y error, lo haga. ¿Cuál va a ser la célula del call center? ¿Qué parte del website, ¿no? ¿Qué parte de mi tienda voy a ocupar o qué tienda voy a ocupar para aplicar la metodología? Y finalmente, darle suficiente nivel de empoderamiento a este grupo. Déjame decir otra cosa controversial, para que si después de probar 4 días, resulta que hay que pintar la sucursal de rosa, porque eso es lo que hace que los clientes estén más satisfechos y compren y desarrollen una mejor relación contigo y generen más ingresos, yo como líder del negocio, aunque yo tenga otras creencias y otros preceptos, esté dispuesto a pintar las 1,000 sucursales de rosa de la República, ¿no? Entonces, lo más difícil de esto es ese cambio en el mindset del equipo de liderazgo y este empoderamiento. Y luego, asumiendo que ya pinté una sucursal de rosa, ¿no?, tengo que encontrar la forma de escalar esto. Y esto nos ha pasado con varias instituciones, ¿no? Instituciones donde cambiamos los procesos en el piloto. Pues una cosa es cómo cambias el proceso en el piloto para que funcione, y otra cosa es cómo escalas eso a 1,000 sucursales o a 40,000 empleados, ¿no? Que esos son los procesos propios de las organizaciones que te permiten escalar y hacer que los clientes y los empleados y la operación, ¿no?, adopte este nivel de metodología y de mejora, ¿no? Entonces yo te diría que eso es lo que es difícil, ¿no? Muy bien, y abordando esta parte que nos compartes de estos puntos, ese para qué tiene que ver con, o sea, para que haya un impacto, tiene que ser un problema que a nivel estratégico haga que suene la caja, ¿no?, el indicador. Carlos, tú ahí, ¿cómo ves en esa selección de los problemas? Yo soy una empresa que voy a iniciar, nos reunimos los CEOs y hay que seleccionar aquellos problemas con los que vamos a iniciar. Pues mira, yo creo que... ¿Por qué problemas me podría ir para que le suene a la empresa y luego lo podamos escalar? Mira, ¿cuál es tu visión? Paco lo mencionó muy bien. Todo lo que tenga que ver con la experiencia del cliente. O sea, esa es una de las primeras áreas de impacto, y todas las nuevas tecnologías digitales y las nuevas tecnologías que han surgido para entender mejor al cliente y sus sentimientos y etcétera, yo creo que eso es, hoy tenemos una gran oportunidad para poder innovar ahí, ¿no? Y con la pandemia, pues muchas empresas se vieron forzados a eso, ¿no? Y se aceleró un poquito esa digitalización. También, desde luego, en los procesos operativos. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos empresas mineras, y una de las cosas a las que aspiramos en la mina del futuro pues es tener operaciones más seguras, más amigables con el medio ambiente y más eficientes. Y ahí, por ejemplo, hay otras mineras como Codelco, que ya están más avanzadas en la automatización, tienen centros remotos de operación. Entonces tienes un cuarto donde están los expertos en los procesos, ¿no? Y eso, claro, que se refleja en la caja registradora. O sea, si tú le mejoras un poquitito ahí la eficiencia,
pues es un chorro de lana la que entra a la caja, ¿no? Y la tercera es en innovar modelos de negocio, o sea, crear un nuevo modelo de negocio nuevo, como por ejemplo los modelos de negocio de plataforma que antes de internet pues no eran viables, ¿no? Entonces esos son los tres ques de la transformación digital y aquí estoy ligándolo con las organizaciones ágiles porque es lo mismo, o sea, es el cambio de ADN, es cómo tiene que cambiar una organización para seguir siendo exitosa en la era digital. Entonces yo diría que esos son los tres ques. Muy interesante, muy contundente. Oye, Paco, y pensando en esta recomendación que dices, bueno, son 100% equipos dedicados con los recursos, ¿no? Que muy seguramente por esto va tanto a la parte del Scrum, pero a veces los que no estamos muy acostumbrados a vivir este argot del Scrum, escuchamos por ahí una cantidad de cosas que en los roles, ¿no? Que el Scrum Master, el Product Manager, y los trenes y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero nos podrías platicar un poquito, obviamente es un mundo complejo de los equipos ágiles, pero decirnos al menos los tres principales roles y qué es lo que hacen esos roles en estos equipos 100% dedicados. Sí, claro que sí, Alexandra. Y sí, a veces la jerga asusta un poco, pero mira, la verdad es que es bastante simple. Mira, el precepto de un equipo ágil es un equipo chico que tiene que ser entre 6 y 8 personas. Ese es el tamaño científicamente demostrado donde se maximiza el output y se minimiza la falta de comunicación, ¿no? Y estas personas son escogidas en función del problema que vas a resolver, que sea relevante. Entonces, por ejemplo, si vas a resolver un problema en una sucursal, ese equipo tiene que tener cajeros, gerente de sucursal, operador de la sucursal, ¿no? Y probablemente algún agente de servicio y tal vez una o dos personas a nivel regional, ¿no? Pero ojo, no es gente del top management, no es gente ni siquiera del middle management, es la gente que está viviendo el problema, ¿no? Entonces, ese es el equipo. Luego, tienes dos roles muy importantes que tú mencionaste. Uno es el Product Owner y otro es el Scrum Master. El Scrum Master, la principal y actividad que tiene es asegurarse que el equipo trabaja con la metodología, que la sigue al pie de la letra y que se enfoca en ejecutarla, ¿no? Si quieres, es la persona que se encarga de que en el argot de Agile el equipo llegue a formar, a volverse un equipo de alta productividad. Hay todo un estudio alrededor de los equipos de alta productividad y cuáles son esas características. Pues lo que logra hacer Scrum es que esa curva de un equipo normal a un equipo altamente productivo, se haga en un periodo de tiempo muy rápido y ese es el objetivo del Scrum Master. Y la otra cosa que tiene el Scrum Master como objetivo es aislar al equipo de interferencias, ¿no? Una de las cosas que pasa mucho en nuestra vida cotidiana es que tenemos 20 cosas que hacer, ¿no? Y incluso ha habido como una malversación de que si haces muchas cosas y eres multitarea, eres mejor. Y es todo lo contrario. Está comprobado, ¿no?, científicamente, que la energía que tiene que gastar el cerebro para cambiar de contexto, para hacer una tarea versus otra, es gigantesca. Y la cantidad de errores y la cantidad de pérdida de sinapsis, que es lo que tiene que hacer el cerebro para producir ideas, es monstruosa. Entonces, cuando tú enfocas a una persona en una tarea versus a 10 personas en 10% para la misma tarea, pues obviamente esos son los resultados. Y estamos pensando que por eso esa es la forma correcta. Entonces, el Scrum Master aísla al equipo, le quita las distracciones, él absorbe, digamos, todos los inputs y los outputs durante el sprint, que es un periodo de tiempo en el que el equipo trabaja enfocado, que típicamente son de 2 a 4 semanas, ¿no? Y ese es su trabajo, ¿no? Luego, el otro rol es este rol del Product Owner, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol del Product Owner? El rol del Product Owner es ser la persona que observa el output del equipo, que lo ve el piloto y da una recomendación sobre si eso va a funcionar a escala. Entonces, típicamente los Product Owners, ¿no?, en el caso este de sucursales, son gente más senior, ¿no?, que son gerentes, que pueden ser gerentes de zona o puede ser el director de experiencia de cliente, que tiene esta sensibilidad para decir, oye, esto que me estás diciendo de cómo formar la cola, la fila ahora, o de cómo cambiar el proceso de dotación de los cajeros para que ustedes salgan más temprano, ¿no?, sí va a funcionar y sí va a escalar, ¿no? Y esa persona, si quieres, es el proxy de la voz del cliente,
y es el proxy de la viabilidad de la solución en la organización, ¿no? Entonces, yo te diría que esos son los dos roles. Y para terminar, una de las ventajas de Agile es que separa estas dos tensiones. El management tradicional tiene gerentes, tiene managers. El manager tradicional tiene que hacer este balance entre enfoco al equipo y lo mantengo productivo, número uno, o juzgo qué tan bueno es el output del equipo, ¿no? Y eso genera una serie de distorsiones en que a veces en el extremo el gerente o el manager mata al equipo, ¿no? Por tratar de sacar un super output, ¿no? O por el otro lado, ¿no? Se enfoca en que el equipo empiece a funcionar y el output no es el requerido, ¿no? Entonces, Scrum lo que hace es que divide esos roles y has de decir, oye, pero eso significan dos personas versus una. La producción de un equipo a alta productividad producen entre 2 o 3 veces lo que un equipo tradicional. Un Scrum Master puede llevar en el momento más experimentado hasta 3 o 4 equipos Agile. Y un Product Owner, que depende de su expertise y del problema a resolver, típicamente también puede cubrir entre 2 o 3 equipos Agile. Entonces, en la suma, los equipos Agile generan eficiencias entre 20 y 40% en términos de cantidad de esfuerzo necesario para resolver el mismo problema versus la aproximación tradicional. Y lo vemos una y otra y otra y otra vez repetirse cada vez que hacemos con esto con las empresas. ¡Wow! Increíble, suena maravilloso. Pero ahorita estábamos platicando un poquito de la cultura, porque esto de tener un Scrum Master y el Product Owner y demás, pues implica también un cambio, ¿no? De que tengo aquí en mis equipos paralelos y viene la organización trabajando. ¿Cómo es esto del cambio de la cultura cuando llegan estos equipos ágiles a la empresa? Carlos, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo conviven estos dos en un mismo sistema organizacional? Pues es complicado, ¿no? O sea, tienes que saber qué dejas de la parte tradicional que has tenido y la parte y cómo vas poniendo lo nuevo, ¿no? Porque a veces quieres hacer todo de un día para otro ágil y, como decía Paco, pues es un proceso de cambio organizacional, ¿no? Entonces, tienes que darle espacio a que vayan pues sedimentándose las cosas y vayamos, ¿no?, creyendo en esto, ¿no? Creo que es un tema mucho más, es mucho de liderazgo. O sea, yo creo que esa es la parte, o sea, ¿dónde está, yo creo, el cuello de botella, como dice Gary Hamel, en la parte de arriba de la organización, ¿no? Porque los que llegan ahí llegaron por las prácticas que aplicaron en el pasado y entonces son la gente que es más renuente y son los más expertos, como decía Paco, en ciertas cosas. Sí, nada más que ya la pregunta cambió. Entonces ahí es donde yo siento la gente joven no va a haber tanto problema. O sea, yo digo, bueno, lo que va a cambiar el mundo son justamente los jóvenes. Y los jóvenes ya traen otro chip y quieren trabajar en organizaciones donde se les dé más autonomía y son más productivos, ¿no? Entonces yo sí creo que el reto es para los que no somos millennials, somos más rukenials, ¿no? De cómo adaptarnos a este cambio de entorno, porque es muy diferente y hay cosas que en las que uno dice, bueno, pero es que nosotros no somos X, ¿no? No somos Google, a mí me lo han dicho. Y yo le digo, bueno, es que todos vamos para allá, ¿no? O sea, y cuando ves, por ejemplo, el último libro de Gary Hamel, de Humanocracy, donde te habla de organizaciones con cientos de equipos ágiles y sin jerarquías, ¿no? Y que son súper efectivas en industrias tradicionales como el acero o la producción de electrodomésticos, el principal productor del mundo en China, y que se han rehecho el organigrama, ¿no? Para crear justamente esta organización que Paco comenta, mucho más dinámica, mucho más responsiva de lo que está pasando, mucho más cerca de los clientes, ¿no? Pues entonces sí, ya no es solo empresas de software, o sea, es empresas hardcore que están también cambiando en la concepción de qué es una empresa y de cómo compite. 100%, Carlos, y déjame agregar un par de temas ahí. Este cambio se oye difícil, evidentemente es gradual, ¿no? Hay que empezar en pequeño. Nosotros lo que hacemos es decirles a la organización, lanza 2 o 3 equipos con misiones que tengan relevancia para tu cliente, para tu empleado y para el negocio, ¿no? Ese, 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 ese,
esa intersección, ¿no? De esos tres elementos, ¿no? Y yo me acuerdo de una que fue espectacular, que fue cuando lanzamos el equipo Agile de mejora de sucursales para este banco en México, encontramos un tema, que era esta dotación de cajeros. Déjenme platicarles un poco. La Panamericana llegaba a dotar el cajero alrededor de entre 12 y 2 de la tarde, ¿no? Entonces, justo a la hora pico de la sucursal, cuando toda la gente va a la sucursal porque tiene tiempo, porque es la hora a la que comen, ¿no? Tenía la sucursal que dedicar al gerente, al supervisor y a uno de los cajeros a tomar ese dinero, y luego el proceso era sacar los millones de pesos que transaccionaba la sucursal, contarlos uno por uno dentro de la bóveda y meterlos al cajero. ¿Se imaginarán el dolor que eso causaba, ¿no? En términos de servicio al cliente, porque tenían 2-3 personas menos en el piso. Por otro lado, los atrasaba a todos ellos de tal forma que en lugar de cerrar a las 5 de la tarde la sucursal, acababan cerrando a las 7, teniendo que pagar horas extras y haciendo sufrir a los empleados, ¿no? Y tercero, pues no permitía, ¿no?, que la gente vendiera, porque el gerente, en el momento que el piso está lleno, pues sale y hace una labor de canalización y de venta y de colocación de un montón de cosas mientras la gente se está esperando, ¿no? Entonces, el equipo ágil encontró una manera de cambiar eso. Y cuando preguntamos, bueno, ¿y por qué lo hicieron así? ¿Por qué se hacía así? La verdad es que nadie sabía, ¿no? Trajimos a los legales, lo cambiamos, pusimos que una persona estuviera ahí contando. Ya no contaban porque las pacas vienen selladas, no hay necesidad de contar, ¿no? Lo lanzamos en las primeras 3-5 sucursales. Y déjenme contar la historia completa. Se nos perdieron 10 mil pesos. Imagínense de una sucursal que transacciona 5 millones de pesos al día, ¿no? Cuando esto le llega al líder, al retail head, que era el líder, pues todos llegamos preocupadísimos porque sabíamos que lo que típicamente pasa es cómo se les perdió dinero, somos un banco, detengan esto no es posible, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? El retail head es lo que llamamos momentos de verdad donde el leadership tiene que hacer estos cambios de comportamiento de los que habla Carlos. El retail head dijo, perfecto, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? No, pues que se nos perdieron, no pasa nada. ¿Cuál es la pérdida mínima que tenemos en las sucursales? No, señor, pues como de 100 mil pesos al mes. Perdimos 10 mil pesos, no se preocupen, yo firmo, sigan con la prueba. Qué bueno que perdimos el dinero durante la prueba, porque no quiero que se me pierda, ¿no? Nada más sí dígame qué fue lo que pasó. Ya fue un tema de que la paca venía mal desde el inicio, etcétera. Se limpió. Se escaló. Cuando esto se escala a nivel nacional, y cuando el director del banco le va a presentar a la plaza, me acuerdo en Tijuana, y que presenta esto y dice, señores, vamos a cambiar este proceso, les va a ahorrar 1 hora y media de su vida, vamos a cerrar las sucursales porque las sucursales se arman centralmente, ¿no? A las 5 de la tarde en lugar de las 7 de la noche en promedio, y van a poder ir a ver a sus hijos, bueno, la gente lloraba, ¿no? Entonces, nunca hubiéramos llegado a esa solución, ¿no? Si hubiéramos hecho un ejercicio de papel, si no le hubiéramos dado el empoderamiento a la gente para cambiar ese proceso, y si no hubiera habido esa reacción en el momento de verdad del ejecutivo, de empoderar al equipo, de decirles qué bueno que nos pasó esto, sigan adelante, evitémoslo, y luego de la decisión de escalar esto a nivel nacional, ¿no? Esto se hizo within, ¿cómo dicen los gringos?, en periodo de 3 a 6 meses, ¿no? Y como este hicimos 150 diferentes cosas y esta capacidad se quedó en la institución. Entonces, al punto de por dónde empezar, tienes que empezar chico, tienes que empezar con pocos equipos y luego desarrollar un modelo end-to-end donde puedas hacer los equipos, puedas probar, puedas escalar. Y una vez que desarrollas esa unidad mínima, a nivel de la dirección general y del top management, saber para qué la quieres. Algunos de nuestros clientes deciden tener 10 o 15 equipos agile todo el tiempo para ocuparlos de manera estratégica para romper barreras y generar ese cambio. Otros de nuestros clientes han desarrollado tener unidades completas agile, comercial, marketing, tecnología, ¿no? Porque quieren velocidad, ¿no? Algunos otros han decidido irse a áreas completas de la organización. Nuestro punto de vista es que no todas las áreas deben de ser agile, ¿no? Hay algunas áreas que tienen que seguir siendo waterfall por una serie de temas, pero al final es un journey que cada compañía tiene que decidir hasta dónde lo escala y cómo, pero el principio tiene que ser, yo te diría, muy claro, muy contundente, muy estricto en la ejecución para verdaderamente demostrar los resultados. Porque si no,
se queda en la idea de que estamos haciendo Agile, pero en realidad no estamos haciendo, y entonces pues se prostituye un poco la metodología. No veo ningún resultado, esto no sirve, ya no lo hago. Lo que sí es, estamos viendo, incluso a nivel de las escuelas de negocios de todo el mundo, y ustedes no son la excepción, es que este elemento es un elemento crítico de los líderes del futuro. No es un tema opcional, ¿no? Sí, que Agile se volvió un imperativo. O sea, es un sí o sí. Y ya para terminar nuestro panel, visualizamos, bueno, retos importantes en la parte de liderazgo, pero ahorita que nos estabas platicando de este caso, y se los pongo sobre la mesa y luego me dicen otros retos que visualizan, además del liderazgo y estos equipos 100% enfocados, es que, pues, yo observo, por lo que nos comentas y por lo que he leído, que se premia el error como un aprendizaje y no se ve tan mal. Pero en nuestras culturas mexicanas y latinoamericanas, pues el error es la cosa más terrible que te puede pasar en tu organización, ¿no? Y no te puedes equivocar, y lo vemos muy, muy diferente. Pues ¿cómo hacer ese salto cuántico de premiar? Bueno, tal vez no premiar, pero bueno, tampoco castigar esa equivocación, que no es equivocación, es aprendizaje. Pero ¿cómo saltamos? Porque estamos educados de otra manera muy, muy diferente. ¿Tú qué piensas, Carlos y Paco? Y ya para cerrar, pues, los retos y las oportunidades, ¿no? Necesitamos reeducarnos, o sea, y entender que es en beneficio de la organización esto, porque no, como decías, no es un tema opcional. Quien no lo haga no va a poder sobrevivir. Decía Jack Welch que si el cambio afuera de una organización es más rápido que el cambio adentro de la organización, el final está cerca. ¿De quién? De la organización. Entonces, tenemos que entenderlo y desaprender lo que aprendimos, ¿no? Y digo, lo hacemos en la vida personal, ¿no? O sea, yo creo que como papás hemos sido diferentes un poco a como eran nuestros papás con nosotros, ¿no? Yo creo que es desaprender estas cosas y entender que el juego es diferente, y que la innovación es parte de todos, como decía Paco, y que los jefes no tienen la razón, ¿no? O sea, esa estructura burocrática de la era industrial, pues tiene que dar lugar a una estructura muchísimo más ágil y potente, como las que comentaba Paco, ¿no? Entonces, es la única, ¿eh? Cambiar. Yo por eso digo, cuando los jóvenes, o sea, por ejemplo, Gary Hamel dice, bueno, ¿hace cuánto no invitas a una gente de menos de 25 años a una sesión de planeación estratégica, ¿no? Bueno, pues tenemos que hacer eso, tenemos que poner a los jóvenes en el volante, ¿no? Ellos no traen esas telarañas que muchas veces tenemos los que hemos estado en puestos ejecutivos por muchos años, y aprender de ellos, ¿no? Yo creo que no hay de otra. Gracias, Carlos. Sí, 100%, Carlos. Un par de reflexiones. Mira, hay todo un tema alrededor de lo que menciona Carlos, del purpose-driven organization, ¿no? Y de cómo los equipos de liderazgo tienen que forzarse por las circunstancias cambiantes y por los nuevos modos de negocio y por todos los, digamos, las amenazas y oportunidades que existen en el mercado a enfocarse hacia afuera, ¿no? Lo que sí vemos es que cuando las organizaciones empiezan a adoptar estas metodologías en serio, y esto es parecido a lo que decías, Carlos, cuando yo le pregunto a los líderes, ¿qué porcentaje de tu cabeza, de tu pensamiento y de tu esfuerzo está en pensar cuáles son las crisis que se vienen, cuáles son las oportunidades que se vienen, cuáles son las nuevas áreas, ¿no?, donde vas a innovar y vas a cambiar? Pues casi todos dicen, híjole, 5%, 3%, 10%, y el resto está en la operación de todos los días, en resolver todos los temas, ¿no? Entonces, cuando un equipo de liderazgo, sobre un equipo agile y que está bajo una organización agile, el 60-70% del tiempo se vuelve resolver problemas, ver hacia afuera, empoderar a los equipos, desarrollar talento y dejar que los problemas operacionales del día a día se resuelvan de manera autónoma y empoderada, ¿no? Ese es verdaderamente el valor del top management, ¿no? O sea, todos nos quejamos de, es que no hay suficiente talento, no tengo tiempo para desarrollarlo, es que no tenemos tiempo para pensar estratégicamente, es que no tengo tiempo para ir a ver a clientes, para estar, ¿no?, externally focused. Bueno, eso es uno de los efectos que estamos viendo al final del, digamos, del túnel cuando esto se lleva a potencial pleno, ¿no? Y tú decías, se premia el error. No necesariamente.
Se premia el tratar, se premia el querer probar. Intentar. Y la pregunta es, hoy, por ejemplo, los budgets de las organizaciones se hacen anuales. Pones decenas de millones de dólares en proyectos. Si tú sacaras el cálculo de cuánto de eso se gastó verdaderamente y necesariamente, en lugar de haber hecho un equipo y atacar un proyecto en chiquito, y en lugar de darles 10 millones, darles 100 mil dólares, y que aprendan con esos 100 mil dólares, y luego darles otros 500, y luego después de 3 meses decir, oye, es que estos 3 proyectos que pensamos que iban a ser buenos, déjame matarlos y déjame poner el dinero en estos otros, ¿no? Si tú sacas la productividad de esa capacidad de pivoteo, ¿no?, al final del año, híjole, es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, es un tema medio contraintuitivo, pero si tú dejas que la gente se equivoque más en chiquito, se acaban equivocando menos en grande. Hoy hay una carta blanca para equivocarse en grande y nunca, ¿no?, en el mejor de los casos, medio sabes por qué salió así, pero pues ya salió como salió. Ya te gastaste las decenas de millones de dólares. Exacto. Entonces, Amazon le da a los empleados una amplia, hasta un nivel, yo te diría en la organización, relativamente bajo, la capacidad de gastarse 100 mil dólares para probar. No necesitan hacer ni caso de negocio, es un memo muy sencillo, es una idea. Pero para explicar lo que probaron, es un memo de 10, 15, 20 páginas. Para explicar lo que aprendieron, para explicar lo que entendieron y no entendieron, ahí sí hay profundidad. Esa es parte de la mentalidad que tenemos que cambiar y dejar esa falacia de que, híjole, es que no quiero equivocarme. Lo que tenemos que hacer es equivocarnos en chiquito rápido para no equivocarnos en grande. Claro, claro. Bueno, y bueno, ya para cerrar, un último mensaje que quieras decirnos, Carlos, de la organización ágil. ¿Cuál es el mensaje para todo nuestro auditorio, en tu experiencia de ver tantas organizaciones que pasan contigo en los cursos, en la academia, que asesoras? ¿Cuál es tu invitación? ¿Cuál es el mensaje final? Mira, yo te diría, el mensaje es que esto es importante y hay que entrarle. No es algo que se pueda patear para el futuro. O sea, las organizaciones que no adopten esto no van a poder competir. Entonces, hay que tomarlo con esa seriedad, ¿no? Y como ejecutivos tenemos que upskilling, o sea, leer, aprender, atrevernos a escuchar otras opiniones diferentes a la nuestra, ¿no? Y a cuestionar esos puntos ciegos que luego tenemos de cómo gestionábamos las organizaciones en la era industrial y que ahora ya no son válidos. Entonces, sí es un tema de liderazgo y de vernos en el espejo y verdaderamente, ¿no?, ser autocríticos para poder mejorar y cambiar. Claro, y Paco, el tuyo, nada más que antes te voy a esperar una última preguntita, porque yo creo que los que están en el auditorio se pueden preguntar, ¿y eso será muy caro?, ¿no? Y bueno, como tú eres el consultor y el del asunto, que haya ir para todos los presupuestos, o porque pues ya el 80% de las empresas que están en sus transformaciones fracasan que por una cosa que por la otra. Entonces, esto de los equipos ágiles, ¿cuánto nos va a costar? Vamos a empezar con poquitos, pero, ¿no? ¿Cómo están los costos? Y tu último mensaje. Sí, mira, yo creo que el costo es más, nosotros tenemos un libro que se llama Time, Talent and Energy, ¿no? Y son los 3 recursos más escasos en las organizaciones, no el dinero, ¿no? Entonces, primera reflexión, el esfuerzo más importante, independientemente que los ayude quien los ayude, es el de la organización, ¿no? Y lo que cuesta más trabajo, ¿no?, es el time, talent and energy que ustedes les pongan a esta transformación, ¿no? No necesariamente el apoyo externo, número uno. Número dos, esto más que se paga solo, ¿no? Cuando hemos hecho esto en bancos, en empresas industriales, los casos de negocio son de decenas de millones de dólares. Contantes y sonantes entregados después de 6 a 9 meses, más la capacidad de que la organización siga avanzando. Los resultados son, cuando se hace bien, extraordinarios, ¿no? La tercera es, hay, como dice Carlos, que reinventarse, entender el método, pero el método, acuérdense que va acompañado de la decisión de la organización, del problema o los problemas a resolver. Eso es extraordinariamente importante. Gran parte de nuestro tiempo, cuando hacemos esto con las empresas, lo pasamos definiendo los problemas y seleccionando la gente, ¿no? Y luego, otra gran parte es generando esta unidad mínima de producción
de equipos agile y generando la capacidad de escalar esto, ¿no? Porque esa capacidad de escalar te puede salir muy bien el experimento en los laboratorios, en las 5 sucursales y todo es maravilloso, pero el cómo escalas esto a nivel organizacional, tanto para escalar los pilotos como para escalar el esquema organizacional, ahí sí se necesita ayuda porque es un proceso de reorganización, ¿no? Nuestra recomendación es, si lo van a hacer en serio, ¿no? Y si creen verdaderamente que esto es algo que quieren tomar, sí busquen ayuda profesional, no por el método, sino por el andamiaje que se tiene que construir alrededor del método, que es específico a su organización, ¿no? La organización X no va a ser agile en, igual que la organización Y, porque los mecanismos de priorización, de selección de recursos, de escalamiento, la ambición de adopción de esto dentro de la organización va a ser distinta. Y eso sí se tiene que construir un traje a la medida, a las necesidades, apetito y también al entorno, ¿no? Hay empresas que no necesitan cambiar a la velocidad que otras. Por eso tienen que cambiar rapidísimo porque ya están under attack, como dicen los americanos, ¿no? Pues muy bien, pues Carlos, Paco, muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento, su experiencia. Esperemos tenerlos en otro panel próximamente. Honrados con su presencia y pues al auditorio, esperamos que pues esta conversación haya sido de utilidad. Quedamos a sus órdenes para cualquier cosa que requieran, preguntas o profundizar más en estos temas de agilidad de la empresa. Pues muy, muy buenas tardes, gracias a los dos, gracias al auditorio y nos vemos en nuestro próximo episodio de EGADE Future Forum. Muchas gracias. Are you ready to fully scale your career and transform your leadership impact? You already have built an outstanding trajectory, but you know that there is a lot more still waiting for you. And moving forward in a straight line will not guarantee your way to the top. So far, you have learned that planning each move ahead and changing the course of action is the key to unleash your leadership potential. Now, reaching your C-suite goals is only 15 months away with the EGADE W.P. Carey Executive MBA. Seize this unique opportunity of getting an unrivaled double degree in Latin America, a unique partnership between EGADE Business School at Tecnológico de Monterrey and the W.P. Carey School of Business at Arizona State University. Experience a true executive immersion with 3 global residencies along with like-minded international business leaders. And join a global network of over 120,000 accomplished business leaders across 160 countries. The time has come to fulfill your C-level goals and experience a career-redefining opportunity. Take a leap further and transform your leadership into its full potential. EGADE W.P. Carey Executive MBA. Double your career impact.